se han juntado vecinos y vecinas de la villa, representantes de diferentes colectivos y gente que ha visto en los comités un instrumento de organización y lucha frente a la situación socioeconómica que se nos impone desde las altas esferas. Cada cual, en función de sus posibilidades, ha sabido canalizar las ansias de protesta y de cambio en las calles de sus barrios. Desde Charcuaga hasta Zorroza, pasando por el ministro Indocho, han sido testigos de asambleas, borrumbadas, pequeñas movilizaciones, propaganda, cochecaravanas, actividades todas ellas que han requerido de la organización y activación vecinal de cada barrio. Tampoco ha faltado la mirada atenta de la policía sobre los huelguistas, recurriendo a la fuerza, tensión y coacción sobre los miles de personas que estaban ejerciendo su derecho a la huelga, como en el caso de Bilbo Centro, con cargas de la policía con material antidisturbio prohibido, y el de Deusto, donde por entrar a una sucursal bancaria, la policía quiso hacer identificaciones y repartió empujones a diestro y siniestro. Seguiremos organizándonos, protestando, buscando soluciones, ya que todavía hay mucho por lo que luchar, y estamos en una situación en la que tenemos más que ganar que perder. Por ello, os animamos a todos y a todas a organizaros en torno a los comités de huelga en vuestros barrios, ya que todavía quedan muchas huelgas por venir y, mientras tanto, muchos derechos por los que luchar. Bueno, en principio esta es una convocatoria abierta, animados por gentes de los diferentes comités de huelga de los barrios. Vale, pues muy barata. La última huelga general, la huelga del miércoles, o sea, los comités de huelga eran comités abiertos y a la participación de todos los convocantes, asociaciones, sindicatos y todo, pues lo que hemos hecho es intentar canalizar un poco el descontento social. Con esta iniciativa lo que pretendemos es tejer una red entre todos esos movimientos y todas las convocatorias de los movimientos y las convocatorias propias que podamos, y eso, canalizar de forma que no sea de una huelga general a otra huelga general, está en la sociedad como dormida. Lo que intentamos es generar un caldo de cultivo entre la sociedad para que la gente se anime a protestar, se anime a movilizarse y vayamos creando las condiciones para que el sistema cambie. Y bueno, pues la iniciativa lo que pretende en principio como dinámica creada es reunirnos en asamblea o en concentración cada primer miércoles de cada mes. Y luego lo que también pretendemos crear es una red entre movimientos, de forma que teniendo los correos electrónicos y contactos de todos, pues podamos hacer público a todos las convocatorias de todos, aparte de las convocatorias propias de esto que se llama los miércoles al sol. Entonces, bueno, pues tejer una red ahí de forma que todos intentemos ir a todo y que la gente no se vea, pues los pensionistas en su coto, los parados en su choquito, sino que sea una cosa más de Bilbao, de responder como ciudad, como movimientos sociales, a todas las convocatorias.